Buenas noches, profesora Isabel. Buenas noches. Estamos aquí esta noche para conversar con la profesora Isabel Rauber, cubana argentina, politóloga, analista política, muy reconocida en toda América Latina. Con ella vamos a conversar de asuntos, de temas, de tópicos que interesan a todo el mundo político colombiano y creo yo un poco latinoamericano también. Pero en especial, muy en especial, a las fuerzas que avanzan, de izquierda, democráticas, progresistas, que ya tienen un avance muy importante en el resto de América Latina, pero que tienen ahora una gestación, una posibilidad muy grande en Colombia. De esas cosas vamos a hablar, la autorizada opinión de la profesora Isabel. Bueno, yo creo que a los que escuchan de este programa del periódico Desde Abajo, les interesa saber quién es Isabel Rauber y que tú estuviste aquí hace 15 años, que te invitó nuestro querido maestro Orlando Falsborda. Así es. Y que Colombia te atrae. Entonces yo creo que es bueno que le cuentes a los oyentes y a los televidentes por qué estás en Colombia, qué te atrae de Colombia y tus recuerdos del maestro Orlando Falz. Claro. Bueno, lo que me atrae de Colombia, imagínate, los colombianos, las colombianas, siempre el pueblo, ¿no? La cultura, la fuerza. Y posiblemente también todo lo simbólico de la cultura de este continente que hemos aprendido a través de personalidades destacadas, además de la lucha de los pueblos. En el caso de Orlando Falsborda, bueno, lo conocí hace muchos años. Hace, bueno, no sé, no podría contarlos, pero tal vez de joven, en la educación popular, en la investigación, en la universidad, en los congresos. Recuerdo así que cuando Orlando tomaba la palabra parecía como un sacerdote, ¿no? Con esa calma y que iba explicando y que uno te penetraba aunque no quisieras porque tenía esa tranquilidad pastoral para dar el mensaje. A mí me resultaba fascinante porque no era solamente las metodologías sino también la forma de transmitir. Y eso, claro, unido además a los grandes movimientos sociales de Cali, precisamente, que en los años 80, fines de los 80, estaban muy fuertes, y otros movimientos sociales también en Bogotá. El trabajo de los centros de educación popular, recuerdo como el CINEP, bueno, me atraía mucho. Y así fue que cuando Orlando me planteó la invitación, vine como corriendo, casi me hice las valijas. Llegué para acá la primera vez, ¿no? Una situación diferente a la de hoy. Veamos 15 años atrás, pero igual fue un intercambio interesante, ¿no? Muy interesante e impactante. Después nunca más volví a ver a Fals. Ya, ¿no? Se me marcó a fuego eso. Tenemos muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Extraordinarios de él. Sí. Sí. Bueno, tú has, hace décadas ya, tú has introducido una polémica central en América Latina, un punto, un aporte teórico, conceptual. Has estado polemizando con el gran maestro Carlos Marx sobre el concepto de sujeto político, sujeto social, histórico, etcétera, que tú has introducido una reconceptualización de sujeto. Yo creo que aquí en Colombia hay una gran inquietud por conocer tu punto de vista, aparte de que leemos los libros que se publican en Desde Abajo, pero oírte a ti directamente es muy importante sobre ese aspecto. Claro, yo he retomado realmente, no me siento ninguna primera figura ni nada de esto en términos de pensamiento. Vamos a recordar que en América Latina tenemos un intelectual, un político, un militante muy comprometido, como fue Mariátegui, ¿verdad? Carlos Mariátegui, que había ya puesto en cuestión la concepción dogmática, esquemática acerca del sujeto revolucionario, del sujeto histórico, sujeto de la historia, que denunciaba que se había trasplantado desde realidades que no son propias,
Y él lo decía claramente, no puede ser el socialismo indo-afroamericano ni calco de copia, sino creación heroica, y reclamaba un lugar para los pueblos indígenas originarios. En realidad, he trabajado con estos impulsos y no solamente discutiendo con Marx, sino también tomando su propuesta. Y su propuesta de teoría revolucionaria siempre fue partir de la realidad hacia el pensamiento. Entonces, como él proponía un sistema abierto, no una doctrina cerrada, y lo que hemos tenido en gran parte del marxismo en el siglo XX ha sido una doctrina, ¿verdad?, encerrada, eurocéntrica, el trabajo que yo he hecho directamente ha sido dejar de lado los prejuicios teóricos, prejuicios porque son preconceptos, y partir de la realidad. La realidad no son las montañas, las ciudades ni las fotos. La realidad social son, en primer lugar, los seres humanos, hombres y mujeres, que la hacen como tal, por supuesto, organizadas a partir de las relaciones sociales, del modo de producción y reproducción, pero seres humanos. Entonces, veamos eso y a partir de allí conceptualicemos. Veamos los sujetos, de qué estamos hablando en Indo-Afro-Latinoamérica y partamos de eso. Y eso creo que es el elemento fundamental. Claro, obviamente, este reconocimiento de la clase pone en discusión el viejo paradigma de el signo igual, digamos, entre clase obrera y sujeto histórico, que se suponía que era el paradigma del marxismo. Y por lo tanto, en un primer momento, más de 20 años atrás, cuando empecé con esta conceptualización de la construcción del poder desde abajo, anclada no en citas de autoridades académicas ni políticas, sino citando a los desocupados y hambreados de los barrios periféricos, citando a los indígenas, citando a los campesinos sin tierra, citando a los trabajadores sin empleo. Ve tú qué fuentes, unas fuentes no autorizadas para el pensamiento. Sin embargo, la vida demostró que puede ser que no estén tan autorizadas por la academia y la jerarquía política dogmática, pero fueron autorizadas por la vida, ¿no? Como lo vemos en el mapa geopolítico latinoamericano hoy. Qué bien, qué bien. Bueno, es evidente que hay, a América Latina se le reconoce hoy que presenta una serie de innovaciones en muchos aspectos, en economía, en política, pero eso no se da sin una innovación también en el campo del pensamiento y de la cultura. O sea que esa reconceptualización que tú ofreces es parte de esas innovaciones. Pero tú nos has explicado que el sujeto es plural. Sí. Que en América Latina ese sujeto es fragmentado o está fragmentado. Está fragmentado. Pero que hay que buscar una articulación de ese sujeto. ¿Cómo es eso? Me gustaría que explicitaras un poco y nos dieras algunas referencias a las diferentes realidades y experiencias que se están viviendo en América Latina. Bueno, a ver, como decirlo de modo sencillo, ¿verdad? Dar cuenta de la diversidad de sujetos sociales diversos en América Latina sería como una suerte de dar cuenta de una fotografía de la diversidad que tenemos en el continente. Desde el punto de vista político, hablamos de fragmentación, porque si está fragmentado, atomizado, entonces no podríamos hablar realmente de sujeto. Y en eso los posmodernistas están los abanderados, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, el sujeto ha desaparecido, no es la clase, como la clase era el sujeto revolucionario, ahora ya carece de sentido hablar de cambio social, no hay sujeto. Pero hay otra forma, la forma política de ver esta fragmentación, la forma política revolucionaria de confrontar con la realidad, que es, en primer lugar, no ver a la realidad como un problema. O sea, no se puede, es difícil, es muy complicado, sí, pero está fragmentado. La realidad es como es. Uno está situado en la realidad en la que le toca vivir y a partir de ese dato de la realidad piensa cómo puede transformar. Entonces, si el sujeto se ha atomizado, si en América Latina, además de la atomización que produce el neoliberalismo, que es la fragmentación del mundo del trabajo en una diversidad de actores y trabajadores, tenemos el sujeto preexistente, que es la realidad de los pueblos indígenas originarios, tenemos la realidad de los pueblos afrodescendientes, además del mestizaje, etc. Lo que tenemos adelante no es un problema, es una riqueza de culturas, de saberes, de conocimientos, de cosmovisiones, que nos puede enriquecer. ¿Cómo nos puede enriquecer? Si somos capaces de encontrar los nexos para rearticular
ese sujeto fragmentado, porque el sujeto no es un sector de la clase. Tenemos que mirar ahora ese polo del trabajo enfrentado al capital, porque con la globalización se ha cambiado también la relación de la mirada de la emancipación humana. Estamos en un desafío del capital globalizado que siembra muerte a cada paso. ¿Y cuál es la respuesta del mundo del trabajo? El mundo del trabajo que engloba a todo lo que dependen de la venta de su fuerza de trabajo, aunque sea la fuerza del conocimiento, para la sobrevivencia. Entonces tenemos inclusive sectores de las clases medias que están siendo favorables a la vida. ¿Se dan cuenta? No necesariamente. Entonces hay una importancia de una tarea de articulación. Y esa articulación para la reconstrucción del sujeto, que como ves es plural, es diverso, es una tarea política por excelencia. La clave de la política está en construir la articulación que engloba todo. Y la articulación no es un decreto, no es una cuestión de unicidad, donde hay que pegarse al otro como era antes, porque había unidad en el siglo XX en la propuesta de la izquierda, pero era subordinado en función de una idea única, de una verdad única. El sujeto único articulado implica, único en tanto uno, ¿verdad?, pero único y diverso, implica una articulación horizontal entre pares. Quiere decir que no importa si son 500 contra 20, sino que son sujetos iguales con derechos iguales a la existencia, a su cultura, su identidad, y que desde ahí aportamos. Yo pongo a veces la imagen de que la articulación es algo como esto, ¿no? Como los vagones del tren que están sueltos, sin sentido, sin locomotora, que no hay direccionalidad, que andan y no saben a dónde van. Y la articulación permitiría ensamblar los vagones y los vagones con la locomotora e imprimir una direccionalidad a las luchas sociales. Fíjate tú que cada uno no deja de ser lo que es, pero articulado con el otro puede transformar y transitar un camino. Aquí en Colombia, los que te han oído estos días, indígenas, trabajadores, mujeres, ambientalistas, etcétera, han quedado muy impresionados con la descripción que tú has hecho de la lógica de vida y la lógica de muerte, de cómo se enfrenta un capitalismo en crisis, decadente o que tiene problemas muy serios, que trata de imponer una lógica de muerte. Pero los movimientos levantan una lógica de vida. Aquí son frecuentes ya los planes de vida, acaba de pasar el Congreso de Paz por la Vida Digna, etcétera. Bueno, entonces hay como una aproximación entre una teoría, la que tú presentas, y la práctica de la gente. ¿Qué nos agregarías sobre eso? Bueno, en primer lugar, digamos que la conexión está dada porque mi pensamiento está anclado en las prácticas. Es decir, yo pienso y construyo conocimientos y conceptos a partir de las prácticas. Pero no es que miro, es que pienso junto con lo que piensan los sujetos, y lo que hago es un esfuerzo de conceptualización a partir de la lectura colectiva de esas realidades, que creo que es una labor, no la única, por cierto, necesitamos muchas labores intelectuales, pero es una labor importante. ¿Cuánta teoría existe en modo práctico en las experiencias de lucha, sobrevivencia y propuestas de los movimientos sociales y políticos? Bueno, yo me he dedicado a eso y he aprendido de eso, y es lo que conceptualizo en los textos. Y por eso defiendo lo que está ahí, porque no es una idea que se me ocurrió una noche iluminada, no es un saber que ha bajado del más allá ni de mi inteligencia propia. Es un resultado de la inteligencia y la obra colectiva, ¿verdad? Tratada de llevar a concepto, porque necesitamos todos la conceptualización para perfeccionar el rumbo, ¿verdad? Lo que llamamos pensamiento crítico. Ahora, sobre esto de la vida, no es solamente la vida porque sea movimientos de la sobrevivencia, es que la lógica de la reproducción del capital es una lógica que reproduce muerte en lo literal y muerte también estratégica. Porque el ciclo del capital que surge, ¿verdad?, como una producción destructiva, o sea, destruye para producir en la primera etapa, según algunos economistas, ahora, y como dice Mesaros precisamente, ya no se puede reconocer esa etapa, porque estamos en un momento que lo que produce es destrucción en la relación con la naturaleza, con la explotación extensiva, intensiva, en relación con la naturaleza, no solo con eso, sino porque esta llamada economía verde, por ejemplo, que aparentemente sería ecológica, destruye lo que existe naturalmente
destruye la cultura de los campesinos, la vida en el campo, para plantar palma africana, por ejemplo, para hacer del maíz, en vez de un alimento fundamental, una fuente para el aceite, para el biodiesel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está produciendo? ¿Muerte? Puede ser que al capital le resulte más rentable, evidentemente, que el petróleo como vía alternativa, pero el pueblo que vive del maíz, de plantarlo, de cultivarlo, y los que viven también de comerlo, lo que significa es muerte. Y por eso los movimientos sociales se levantan con tanta claridad a favor de la vida. Seguramente no podrían estar en un seminario de economía y explicar técnicamente lo que es una multinacional, la agresión que tiene el medio ambiente de los transgénicos, pero saben claramente cómo organizarse para la vida. Hay una clave. El movimiento de los trabajadores ocupados, de los obreros, clásicamente aprendió lo de la vida. Antes se luchaba contra la explotación. Es que ahora ya no se lucha contra la explotación y ahí vienen algunos que se ponen como tenso con la categoría de clasismo, ¿verdad? ¿Acaso no es clasista la propuesta de la vida? ¿Es una cosa edulcorada donde todos nos damos la mano para la vida? Ojalá, eso quisiéramos, pero no es edulcorada. ¿Por qué es de clase el problema? O la clase no se ve ahora arrinconada e incluso a veces dice, por favor que me exploten para tener una herramienta para vivir. Ha cambiado la cuestión. No basta solo la explotación. La explotación del capital ha dado la vuelta y también te explota indirectamente, desplazándote del mundo del trabajo, mandándote a los rincones de la informalidad, mandándote a la miseria del asistencialismo, a vivir de una moneda, porque la pobreza también es fuente de poder. Entonces, luchar por la vida es luchar de última contra estas tenazas del capital en todos los ámbitos. Y eso es luchar por la vida. Y esta contradicción, para cerrarte la idea, esta contradicción, vida o muerte, es la que está marcando el eje de nuestra lucha de nuestro tiempo. Porque la vida de última es lo que va a ser el articulador. ¿Cómo? ¿Con qué elemento lo descubren los actores en sus realidades? Ya, ¿por qué esas lógicas de vida se abren camino en otros países de América Latina y hay articulaciones de movimientos, de partidos, de fuerzas alternativas, inclusive logran llegar al gobierno en muchos países de América Latina, ¿no? En Colombia eso nos tiene inquietos y sorprendidos, porque ese no es el camino que hemos recorrido aquí todavía. Entonces, ¿tú cómo ves eso en el resto de países de América Latina? ¿Qué alcance tienen esas lógicas de vida frente a las lógicas de muerte? Bueno, primero digamos que no nos tenemos que poner nerviosos. Ves que yo hablo del término de la paciencia histórica, yo digo paciencia de la vida, tomándolo de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, ¿verdad? Paciencia de la vida. Los pueblos también tienen sus tiempos y la maduración es cuando es. Eso no es una olla a presión, meter la gente para que madure cuál es el nodo articulador, ¿verdad? Está claro que en el caso de Colombia hoy está el tema de la paz, que es un emergente de un sinnúmero de articulaciones. En realidad es una cadena de interarticulaciones que tiene un nodo central en la paz, ¿verdad? Que posibilita, facilita la articulación de los actores. Ahora serán los actores los que van a encontrar que realmente tienen que trabajar juntos alrededor de ese tema. Ahora bien, en otros países, la lucha por la vida llevó a articulaciones, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿verdad? Que creo que es uno de los casos más nítidos en cuanto a construcción de movimientos políticos sociales, permite esta articulación y la transformación en gobierno en el caso de Bolivia, ¿no? ¿Y cuáles han sido los elementos? Bueno, las madureces en las luchas colectivas que permiten estos tiempos de articulación. Vamos a recordar la coordinadora del agua en la llamada Guerra del Agua, que es un nodo de articulación que no es que se mantenga como tal, sino que donde los sujetos que participan maduran, aprenden a trabajar juntos, la fuerza de que juntos se puede, articulados, que construyen confianzas y después siguen en lo suyo. Porque no se trata de que el movimiento cocalero que participó de ahí después se hizo un actor urbano, ni que la gente de la ciudad de Cochabamba se fue a vivir al Chapare para estar con los cocaleros. La importancia de la articulación es cómo construir juntos, articulados, pero sin perder las identidades particulares. Y esta es una impronta que la aprendemos de la realidad. Cuando se quiere subsumir a otro a través de un actor, no camina,
porque al final nadie va a renunciar a su historia de lucha de siglos y de décadas. Quiere con su identidad, con su propuesta, ponerle impronta. Y eso es lo que caracteriza a nuestra América. Ahora, ¿estar más adelantado o no? Yo no sé, porque mira, la historia es tan abigarrada, las dimensiones son tan juxtapuestas, que un proceso que uno puede creer que va más adelante, a lo mejor por ahí tiene un parate y retrocede, no es tan lineal. Entonces, comprendo la impaciencia que pueden tener aquí, porque en otros lugares también le agarra como desesperación, ¿no? Ubiquemos en un país vecino, mira tú, por ejemplo, Paraguay, ¿qué puede decir? Rodeado por procesos, ¿y nosotros qué somos? Nada. Te estimula lo que está en el, lo que te rodea, pero Paraguay tiene su propia historia. Los actores madurarán cuando maduren. Si tu mal tiene cura, ¿para qué te apura? Y si no lo tiene, pues ¿para qué te apura? Muy bien, ahí tocas un tema muy querido de Orlando Fals, y es cómo aprenden los sectores populares. Esto de la paciencia histórica, de la cronopolítica, me gustaría que ampliaras un poco para nuestros escuchas ese tema. Bueno, y vamos a recordar a Fals y también a Sánchez Vázquez, ¿verdad? Cuando él decía, hablaba del marxismo, de la filosofía de la praxis. Fue muy criticado en su época porque praxis venía de Gramsci, Gramsci era el marxismo occidental, etcétera, etcétera. Y lo que eran marxistas, pensadores revolucionarios. Y cuando Sánchez Vázquez habla de la filosofía de la praxis, lo que está es marcando un énfasis que fuera de la práctica social colectiva de transformación, el pensamiento revolucionario no tiene cabida. Todo ese marxismo académico desarrollado de saberes eruditos, recitólogos de citas, citólogos de los textos de Marx, no tiene nada que ver con la realidad. En realidad fue una doctrina cerrada sin ver todo el esfuerzo de un pensamiento que se desarrolló como abierto a la vida, desde la vida al conocimiento. Y esto, juntándolo con lo de Fals, digo, ¿cuál es el énfasis? Las prácticas, las experiencias en el corazón del proceso. Los pueblos, los actores sociales, los movimientos, las comunidades aprenden a partir de las prácticas de vida, en las cuales están las prácticas de lucha, las prácticas de resistencia que son también creaciones de modos de supervivencia, que son siempre colectivos. Si nosotros vamos a investigar las experiencias, siempre, aunque sea una olla popular. ¿Y qué es una olla popular? Un lugar donde se juntan 15 mujeres, 5 hombres, siempre un poquito menos de hombre a la hora de cocinar. Pero ahí están todos alrededor de la olla, ¿verdad? Y que dan de comer a un barrio, a una comunidad. Siempre la sobrevivencia es colectiva. Implica prácticas de colectiva. Implica la generación de conciencia colectiva. Nuevas culturas, nuevas prácticas. Ahora bien, y con Orlando aprendimos también esto. No basta solamente la práctica en acto. Por eso es tan importante que el intelectual orgánico se comprenda parte de ese sujeto colectivo y piense a partir de las prácticas, pero críticamente, para aprender sobre ellas. Podríamos decir que necesita ser lo suficientemente comprometido para ser parte y lo suficientemente crítico para no ser obsecuente y ayudar. Porque no se le puede ir a contar al que está en la barricada, al que está haciendo la olla, ¿verdad? Oye, tú estás cocinando, te va a decir eso. Yo lo sé, el tema es dime algo, ¿hacia dónde puedo ir con la cocina? Saca alguna reflexión, ayuda como parte de ese sujeto colectivo, porque si es colectivo, es diverso. Cada uno va cumpliendo su rol, ayudando a un pensamiento general, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que ya vamos terminando nuestro diálogo. Quiero, sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. Colombia está en una coyuntura especialísima, excepcional, y es que hay unos diálogos de paz en curso del gobierno con las FARC, es posible que se hablan otros diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, hay una especie de conmoción política por arriba y por abajo. En arriba todo el bloque de poder tiene dificultades, Y abajo pues hay iniciativas nuevas, la Marcha Patriótica, País Común, el Congreso de los Pueblos, ideas de articulación de todo este universo. ¿Tú cómo ves ese giro de la política a raíz de los diálogos de paz? Bueno, en primer lugar estoy muy sorprendida con esto. Son 15 años de no venir a Colombia, ¿no? Eso me permite
recibir tal vez el impacto con mayor fuerza que se hubiera venido el año pasado, ¿no? Porque a mí me ha impresionado mucho, es como haber visto dos realidades, ¿no? Esta realidad veo que ha crecido, por eso no tengo esa mirada de que hay atraso en el desarrollo, ¿verdad? Los tiempos son los que son y veo que lo que ha crecido es esta conciencia de la construcción desde abajo, es un lenguaje que lo he encontrado en los diferentes actores, en los diálogos. No es que lo he dicho yo, ni que la gente lo diga porque me ha leído. No es así. La gente lo dice, la gente como los movimientos sociales, la militancia social, estas comunidades hablan porque comprenden que desde ahí lo están construyendo. Y estas instancias que tú has nombrado son instancias de articulación. No será la macroarticulación, pero no importa, porque no es una estructura. Hay una convergencia. Lo que se busca es similar. Los objetivos son los mismos. Se camina hacia el mismo lugar. Digamos, tal vez habrá que fortalecer o no algunas cuestiones. Esa es una tarea de los sujetos de Colombia, ¿verdad? Pero yo lo veo. Ahora acabo de venir de Cali y me encuentro con que no solamente a nivel de estas organizaciones que, digamos, pueden ser un poco macro, porque son reunión de actores diversos también dentro de ellas, ¿verdad? Son en sí mismas nodos de articulación estas organizaciones. Pero encuentro, he dialogado con diversas comunidades indígenas originarias que están metidas en colectivos de la comunicación. He dialogado con organizaciones de mujeres, yo ahora no me estoy acordando los nombres porque ha sido como un poquito rápido, con organizaciones, por ejemplo, de las mujeres de los cortadores de caña para la sobrevivencia, y están en el discurso político, discuten la comunicación, discuten la paz. Es decir, yo lo veo como una cuestión que ha ido haciéndose carne, sangre, cuerpo y alma de los actores sociales y políticos de Colombia. Digo sociales y políticos porque la política en manos de los pueblos es cuando es revolucionaria, no está en manos de los partidos políticos. No se me enojen, no es nada contra los partidos, es que la política no es patrimonio de los partidos. La política es reunir una capacidad colectiva para formar conciencia y voluntad colectiva en una dirección de transformación. Eso es hacer política. Eso se hace desde todos los rincones. La organización sirve para estimular, para llegar ahí y a ver si le ponemos la locomotora al gancho de todos los vagones que se vienen trabajando. Estoy, la verdad, muy animada con el proceso de Colombia y, por supuesto, toda mi voluntad y mi voto para que se logre el proceso de paz. Bueno, quisiéramos seguir hablando contigo mucho tiempo. Ay, sí, qué lindo, ¿no? Qué oportunidad. Y qué alegría compartir contigo, Luis. Gracias, Isabel. Y pues todos los que te han escuchado en estos días han quedado muy interesados en seguir tus escritos, tus intervenciones y, por supuesto, mantener este diálogo entre práctica y teoría. Yo creo que a la vida colombiana le hace falta un poco más de teoría política y de conceptualización. Hay demasiado pragmatismo. Yo quiero terminar, además de agradecerle a la profesora Isabel Rauber, agradecer a quienes han hecho posible su presencia en Colombia, las universidades, la Universidad Santo Tomás, el periódico Desde Abajo, la Escuela de Formación Popular Orlando Fazborda, nuestro centro de estudios también, Democracia Hoy, todos los sectores sociales que se han interesado, sociales, políticos y económicos, en estar aquí contigo. Bueno, y ojalá, yo me sumo a los agradecimientos de todas las organizaciones y personas que tú has nombrado, para no repetir. Quiero dar un saludo a los amigos Desde Abajo, que dentro de todo este colectivo son los que han estado publicando y en cierta medida teniéndome presente en Colombia, aunque yo no he estado aquí. Mira, ahora como con esta entrevista, ¿verdad? Que voy Así a estar es. Aunque ya no esté físicamente. Así Pero es. También que sirva para tal vez pinchar un poquito más en que se tome como labor la sistematización de toda esta experiencia, ¿no? De toda esta riqueza que veo que se está construyendo en aras de la paz, ¿no? Todas estas articulaciones, que no pase nada más para el recuerdo. Reunir, hay mucho saber de lo que está construido aquí, ¿no? Y aquí hay mucha capacidad también para hacerlo. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Esperamos verte muy pronto nuevamente. Ojalá, vamos a ver. Bueno, muchas gracias.